Hola amigos, hoy conocemos Santander, así es que sean todos bienvenidos una vez más. Así es, hoy conocemos Santander, capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Es una acogedora y tranquila ciudad costera con una amplia bahía orientada al sur cuya belleza ha hecho que sea considerada una de las bahías más bellas del mundo, principal puerto de las exportaciones castellanas durante los siglos XVIII y XIX. Conserva calles señoriales, testigos de esplendor de la época. Con 13 playas en su entorno y numerosos parques, tiene en El Sardinero una espléndida zona residencial con extraordinarias mansiones, entre las que se destaca el Palacio de la Magdalena, antigua sede veraniega de los Reyes de España y hoy Universidad Internacional. Amigos, y venir a Santander es un paraíso. Usted puede disfrutar de un día inolvidable. Y aquí yo estoy, miren cómo se ve detrás de mí los pecadores aquí en la costa. La playa está por aquí y usted puede definitivamente pasarla bien. Nosotros continuamos y yo sigo desde aquí viendo cosas que puedo encontrar en Santander. Pero yo no me podía irme de Santander sin visitar el Parque de la Magdalena. Más que un bellísimo parque público, posee un pequeño zoológico que lo disfrutamos al máximo. Definitivamente la Magdalena es, sin duda alguna, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Santander. El lugar perfecto para pasar un día en familia, con los amigos, en donde descubrir una gran cantidad de sensaciones y conocer el maravilloso Palacio de la Magdalena, que tanto el edificio como sus jardines fueron declarados bien de interés cultural. Un lugar en el que descubrir la esencia del mar Cantábrico, en el cual disfrutar del verdor de toda la península y un lugar que recorrer despacio y dejando volar la imaginación y los sentidos. Pues ya saben amigos, venir a visitar este lugar cuando vengan por aquí, por el Cantábrico, por Santander. Yo feliz una vez más de haber compartido con ustedes, solo me resta invitarles a que estemos en contacto a través de todas nuestras redes sociales y será hasta una próxima entrega. Así es que bye bye y cuídense muchísimo.